Bueno, bueno, estamos aquí ya en un vídeo más, aquí otra vez en Guadalmar, ¿vale? Y bueno, pues antes de nada, quería comentar algunas cosas, ¿vale? Antes de nada, quería darle un saludo a Aitor, ¿vale? Que es de Valencia, un gran saludo para ti, Aitor. Y otro saludo a DaniTuber, XDDD, ¿vale? Otro gran saludo para ti. Y bueno, pues comento. Como hace unos 3 días por ahí hice un vídeo para ver si con alguno de vosotros tenía alguna idea de hacer, para ayudarme para hacer una especie de 500 suscriptores, ¿vale? Y como algunos me habéis dicho, no, 12 horas pescando, le comenté, digo, esas son más o menos las horas que he hecho ahora cuando puedo. Anata me comentó lo de echar un 24 horas. Como ya superé los 500 suscriptores y tal, y ahora no es plan, que hace más frío en invierno, para hacer lo de las 24 horas, eso lo dejaremos para más en el invierno, ¿vale? Para más adelante. Otro me ha dicho, pesca corcho y tal, eso también lo haré, pero yo creo que ahora mismo yo no le veo el momento, ¿vale? Pero que tranquilo, que haré el vídeo de pescando corcho y tal, ¿vale? Otro me comentó diciendo de que sacando un pescado grande, bueno, grande, que es decente, ¿vale? Y que lo cocine y tal. Sí, también se podría hacer, ¿vale? Pero yo creo que cada cosa en su momento, ¿vale? Y bueno, pues ya que estamos aquí pescando y ya que superé los 500 suscriptores y tal, lo que voy a hacer es este vídeo, que sea el especial de los 500 suscriptores, ¿vale? Y respecto a lo que el suscriptor o la persona que me haya dicho para el especial de 24 horas, eso lo dejaremos para más la primavera, ¿vale? Que eso ya lo teníamos planeado hacer, ¿vale? Así que bueno, pues nada, por ahora hay que decir esto. Es saludo para Aitor de Valencia, un saludo. Otro para DaniTuber, XDDD. Y lo del tema de los suscriptores, ¿vale? Y bueno, pues ahora estamos esperando más compañeros, por ahora somos 4. Tienen que llegar alguno más. Y bueno, pues vamos al lío, ¿vale? Y bueno, pues aquí está esta caña, ¿vale? La primera, hoy me he metido en la Yokozuna, ¿vale? Ya que lo habéis visto más de una vez. Y esta vez lo estoy probando con los cajetes estos Sanse, ¿vale? Ahora mismo tiene un hilo del 35, ¿vale? Con un puente. Pero va, que va bien. También tengo ahí otra bobina de hilo fino. Quiero probar ahora mismo con el hilo gordo. Y después eso lo probaré con el hilo fino, según cómo vaya la cosa. Bueno, con este montaje normal, ¿vale? Desde que lo habéis visto. Coal largo. Y este tiene... Soy el viento coreano, ¿vale? Y ahora voy a presentar la otra, que es la misma caña, el mismo cajete y tal, ¿vale? Lo voy a enseñar de otra forma, ¿vale? Misma caña, mismo cajete, mismo hilo y tal. Montaje prácticamente el mismo, con al largo y con gusano de rosca, ¿vale? Y bueno, pues ahora mira, está el viento de levante. Y bueno, pues a ver, según hoy dijeron de que iba a entrar el levante fuerte. Pues ahora está la cosa así un poquito. Vamos a ver si entra la sal o no, no se sabe. Vamos a ver. Así que bueno, voy a lanzar las cañas. Pues bueno, pues de momento, que José Luis Mayo y yo somos la pareja, ¿vale? Ya que a José Luis le habían dejado tirado. O pareja, hay que ver, el primo. Pues a José Luis le habían dado un tirón con langostino, que tiene dos solos en cada calle con langostino.
¿vale? Dos cañas de José Luz, la tengo al final, la de Ismael allí. Y ya que, ¿vale? Pues bueno, vamos a ir para allá a ver los demás gente, a ver cómo le va la cosa. Pues supuestamente decía alguien en el tiempo ya que a partir de las 11 por ahí va a apretar el levante fuerte. Por ahora hay poca cosa. No sé si entrará más tarde o no. Ahora mismo está así como el viento de Texas, está el viento de Poniente y tal, ¿vale? Estas dos cañas es la caña de la hermana de Samuel. Bueno, una ahí, pequeña, las dos de Samuel en medio y la otra de ahí, la de la hermana de Samuel, ¿vale? Vaya, me tío. A ver lo que está haciendo los sinvergüenza esto. Sinvergüenza esto. Y yo, ¿qué pasa ahí? Mira. ¿Qué estáis haciendo ahí? ¡En serio! ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Qué estás viendo ahí? Sergio, mira quién está aquí. Y yo. Y yo, vamos. Sí, está saliendo en un vídeo ahora. Y yo, ¿cómo va el cumpleaños? Sácame el vídeo, vamos. Y yo, el cumpleaños. ¡OTG! ¡OTG! Guacho. ¿Cómo va la cosa por ahí? ¿A algún tirón se lo comen o algo? ¿Qué va? Bueno, viene comido. ¿Eh? Sí. A mí ahora me han venido las coreanas y la que es la gusana de Josca comido. Lo replegamos. Son las... Están comiendo por lo menos algo. Escúchame, bro. Me preguntan por tu navaja. Las navajas están fresquísimas, compradas ayer, monstruo. Y no estaban en el congelador, lo cogí del Mercadona fresca. Hay que ver este debilillo. El Ernesto. Ay, ay, como cae ellos. Ahí vamos a hacerle una entrevista al Ernesto. Hola pescador. ¿Qué pasa? ¿Cómo va la cosa? Mira, aquí me ha pillado preparando el liado y me ha pillado preparando otra vez. ¿Te ha venido el liado? A mí también me ha venido un par de veces liado. No, la verdad que hace mucho más de fondo hoy, ¿eh? Yo lo he puesto de los 30 y me venía liado. Ahora lo he puesto un 35 a ver si no viene liado. Yo estoy con un 27 y me está viniendo liado. Si no, ahora pasaré un 30, un 33. A ver si con esto pues evitamos algunos líos más, digamos. No, si no, ponérselo más cortito. O si no, al chamber. Exactamente, vamos. A ver qué tenemos que hacer. Y bueno, por lo menos, por lo que se ve, de aquí para adelante se ha llenado más de gente. Por lo que sea, habrán llegado ahora. Y bueno, pues comento. Por lo que se ve, se comen la carnada y eso. Y por lo que se ve, a Ernesto también le ha venido liado, porque a mí también me ha venido liado. Y ahora, pues, antes un coalillo más del grosor de hilo, un 35. Y no, a ver si no viene liado. Si no viene liado, pues probaré con el hilo más cortito. Sin caso, tener ese hilo gordo y más corto. Si viene liado, pues probaré con los chambeles. A ver cómo va la cosa. ¿No? Vamos a ver. ¡Siete! ¡Oye, oye! ¡Ote, que! Hay que ver. Y bueno, vamos a ver. ¿Qué estás diciendo ya? ¿Qué estás diciendo ya? La presentación por tía. Oh, tancha la perdida. Bueno, pues también estoy haciendo esto así para aparte grabar a los compañeros. También hay gente que me ha dicho que le gustan los vídeos que sean un poquito más largos. Para que lo saliese yo los vídeos de 9 minutos, 10 minutos, 11. Y ya como hay gente que me pregunta que le gustan los vídeos más larguitos, pues ya estoy haciendo algunos vídeos de 12, 15, 20, 18, 22, depende, ¿vale?
ya que por lo que sabe que le gustan los vídeos más largos, pues intento hacer cosillas diferentes para que sea el vídeo más largo, ¿vale? Bueno, para ahora voy a enseñar nuestros puestos. ¿Sabéis? Los puestecillos. Bueno, me parece una chabola de los gitanos, ¿eh? No voy a ir. Chabolilla. No vea, ¿eh? La misma hombre que por aquí no sombrilla, ¿no? Porque está... Y ahí, y la bicipesca. Ahí. Pues... esta pasarela que veis aquí... sí que me quita camino para llegar aquí a Guadalmar. ¿Sabéis? En vez de... yo llegar por allí al final... subir para arriba... y por allí una carretera, y tirar para allá, bajar y venir para acá. Así que me viene perfectamente de solamente bajar por el paseo y venir para acá. Voy a darle zoom a ver si se aprecia. Es que no sé cómo se ve largo, bueno, así yo. Pues mira, justamente encima de mi dedo, veis como tres torres. Pues yo vivo, digamos, por al lado, un pelín más, como más para acá, ¿vale? En unos pisos que hay. Pues vivo desde ahí, bajado al paseo y venir para acá. Es decir, que son unos poquitos de kilómetros, ¿sabes? No tanto, pero un poquillo jodido para venir para acá con la bicicleta a cargar. La verdad. Y bueno, pues... ¿han comido? Han tocado, ¿no? ¿Verdad? Usted tenía navaja, ¿no? Sí. Bueno, han tocado. Bueno, eso por lo menos enseña que hay algo de pescadilla, ¿no? Sí. Y esa todavía no la ha cogido, ¿no? La, no la ha cogido ahora por ahora, ¿no? No, no tiene galera. Ah, la puesto en la galera, ¿no? Está ahí el Ismael recogiendo la caña. Y tal. Ay, bueno, pues se me ha olvidado comentar. Yo creo que antes... al Ernesto se le escapa algo, porque he visto que ha ido corriendo para la caña y recoge rápidamente. Bueno, rápidamente de recoger y que no traía nada. Así que bueno, pues ahora he presentado así en todo lo que estamos. Y ya pues conforme ya vaya pasando el día, pues ya comento como siempre, ¿vale? Os voy informando de cualquier cosa o cualquier captura o lo que sea, ¿vale? Así que bueno, seguimos. Aquí Ernesto ha pillado la salguilla esta. No, José, ¿no? José. Está bien, ahora bien. Y ahora el cubo, ¿no? Y ahora para el cubillo, vamos a medirla. ¿Este es el metro, ¿qué? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es medirlo, a ver cuánto es para lo de la picadera que tenemos hoy. La picadera. Ahora lo apuntamos. Tonto, pero de levante como antes, sobre todo el viento, ahora, pero lo que es levante fuerte, nada, se puede pasar tranquilamente, pero lo único que ahora es que ha tirado el viento y la lluvia. Bueno, pues ahora acaba de parar de llover, ¿vale? Lo que han sido que ahora han entrado... bueno, es que no sé si me habrá escuchado bien o no, pero bueno, resumo, ¿vale? De repente ha entrado viento de sur y con lluvia, ahí. No vea, ¿eh? Y bueno, pues os comento más o menos resumido, ¿vale? Ha salido el sarguillo que ha cogido el compañero de José. Ha habido algunas picadas, lo que es el tema de gusana y tal, se la comen y tal. Yo ahora mismo, antes de hacer ya un buen rato, lo he puesto lo que es navaja, las he cogido ahora mismo y no se lo han comido. Vamos a ver si después más adelante hay algo, ¿vale? Por ahora salgo, ¿vale? Ahí, bueno. Ahí está el Ernesto, allí. ¿Cómo es? ¿Qué pasa ahí? Caído en carrete, ¿no? ¿Eh?
También se te ha caído la caña y te lo puedes traer. Ya, ya, muchas gracias, loco. Un saludito a la cámara. ¿Qué pasa, familia? Dale like a este vídeo, de aquí del compañero. Yo estoy vestido de Kenny. De chupas, no, ya. Ah, que se te ha caído la caña y todo. Sí, tío, y lo he llevado a la ducha. Hombre, y ahí ya, se ha quedado. Ya. Nuevo. Bueno, vamos a seguir a ver lo que pasa, ¿vale?